Hola Guillermo, ¿empezamos? Bueno, muy bien, Flor, muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo les va a todos? Yo soy Guillermo Perkins, soy profesor del IAE desde ya hace muchos años, eh, soy el director académico del Centro de Empresas Familiares y me toca compartir con ustedes hoy la charla sobre las empresas familiares. Cuando me comentaron de, de dar una charla para la comunidad de antiguos y otro montón de personas que se iban a, a ir agregando, me puse a pensar sobre qué tema charlar, sobre qué tema charlar con ustedes. Y bueno, y la primera reacción fue un tema más bien técnico, el tema de sucesión, un tema de, de protocolo, algunos temas vinculados con, con con lo que ustedes me escuchan, con lo que la Gente que viene a un programa de empresas familiares este, le interesa. Pero después dije, no, vamos a tratar de vivir juntos este momento. Vamos a tratar de hablar de lo que está pasando y lo que vemos desde el lugar donde nosotros estamos, lo que le está pasando a la empresa familiar. A la empresa familiar. Por eso pusimos este título, La empresa familiar en tiempos de cuarentena. Que creo disfruten y yo también disfrutarlos. Obviamente, ustedes ya me conocen, a mí me encanta estar con ustedes, hacerlos bailar, hacerlos. Este, todas esas cosas que solemos hacer en clase pero bueno no lo voy a poder hacer y para cantar no soy muy bueno o sea que vamos a conversar cómo entrarle a este tema de la empresa familiar en cuarentena primero recordándoles un concepto estos son los temas de lo que vamos a hablar un concepto que charlé muchas veces con muchos de ustedes sobre qué es lo que entiendo yo que es una empresa familiar exitosa para ver cómo se está dando este concepto en estos días está la empresa familiar exitosa, eh, después de tantos años, yo ya hace treinta y pico de años que estoy dedicado a la empresa familiar, he visto que una empresa familiar es exitosa si se producen tres cosas. Porque si alguna de estas tres cosas no se da, estamos con problemas. Las tres cosas que se tienen que dar en el tiempo es que la empresa crea riqueza, o sea que una organización de instituciones vinculadas con la empresa familiar es exitosa si sí. la empresa crea riqueza. Al mismo tiempo que la familia crea felicidad, al mismo tiempo que las personas que la componen se realizan personalmente. Las tres instituciones caminando juntos. La empresa creando riqueza, la familia creando felicidad y las personas realizándose personalmente. Qué lindo desafío y qué difícil en este momento. Un momento tan particular, un momento que está pasando las cosas que todo el mundo sabe que están pasando. Entonces dije, bueno, ¿cómo le entro? ¿Cómo le entro a este tema? ¿Cómo entro para aprender, para dar buenas ideas? Y dije, bueno, primero vamos a recordar un concepto que es central, que es el que me ha dado a mí tantas satisfacciones y me ha ayudado a mí a ayudar y, y me ha conectado y me ha hecho viajar por todos lados. El primer gran concepto de la empresa familiar es este concepto de la zona de solapamiento institucional. Con muchos de ustedes los he, lo he conversado y con muchos de ustedes nos hemos divertido charlándolos. Este modelo que nos dice, como está ahí en la pantalla. El modelo nos dice que hay un momento que lo marco aquí, que es el momento este de esta línea, que empieza a darse una circunstancia que es la que nos acompaña toda la vida de la empresa familiar. Hay un momento que nace una empresa. Es el momento de esta línea original, eh, entendiendo por empresa una organización humana, es decir, ese conjunto de personas que caminan la vida juntos en busca de un objetivo común. Ese objetivo común, cuando la organización humana es una empresa, es crear riqueza. ¿Mm? Dos palabras maravillosas, dos palabras que no tienen una única aceptación, sino que bueno, que pueden pueden significar distinto para las distintas empresas. Lo que está claro es que gracias a que existe la empresa hay cosas que existen, existen. Hoy quisiera Pensar, reflexionar sobre la riqueza que creamos desde la óptica familiar, de la óptica de la empresa familiar, tiene un costado que es la distribución de esa riqueza, crear y distribuir, crear y distribuir. Y cuando hablo de distribuir, hablo del de bienestar de aquellas personas que reciben parte de esa distribución. Y en concreto, en este periodo de tiempo, la distribución como creación de bienestar para las comunidades donde nos toca participar. Bueno. La otra parte del modelo, la parte de abajo, es que en un momento de que hemos creado la empresa y va la empresa caminando, eh, aparece la familia del fundador o de la fundadora. Y ahí empieza en forma paralela, es decir, como vemos acá, en forma paralela al a desarrollo de la empresa, aparece esa familia, que también la familia es una organización humana. Una organización humana que son dos personas en el origen que deciden vivir juntos, que deciden caminar la vida juntos. ¿Y por qué esas dos personas deciden caminar la vida juntos? Bueno, deciden caminar la vida juntos porque lo que entienden que juntos van a ser fe más felices que cada uno por su lado. Por lo tanto, esa organización humana que se llama familia tiene como objetivo, como misión, la felicidad de las personas que la componen, crear felicidad. Obviamente, la felicidad de cada uno, pero la felicidad de ellos dos juntos. Para esa nueva institución que han creado la familia. También dos palabras interesantes, ¿no? Crear y felicidad. Bueno, tiene lo, tiene lo suyo. Crear felicidad quiere decir que cada familia entiende felicidad en el concepto que lo entienda. Pero lo que está claro es que se mira a los ojos y vos te das cuenta si la cosa va bien o va mal. Bueno, ¿cuál es el secreto de estas dos instituciones caminando juntos? Que hay un problema limítrofe. ¿no? Hay un problema limítrofe la empresa se mete en la vida de la familia, condicionando esa creación de felicidad, ¿eh? complicándola, complicándola o ayudándola, pero hay realmente una influencia de la empresa en la vida de la familia. Y después también hay una devolución de favores, una influencia de la familia en la vida de la empresa, es decir, la, eh, eh, esta doble influencia, la empresa metiéndose en la familia me va haciendo descubrir en la familia una dimensión institucional. Mira, somos una familia empresaria. ¿sí? ¿Qué es una familia empresaria? Una familia empresaria es esa familia que reconoce esa influencia de la empresa en la vida de la familia y adecua su felicidad familiar a esa influencia. Obviamente a veces es más difícil, porque la irrupción a veces es maravillosa, pero a veces es muy dura, como en esta época. Una cosa es que irrumpa una empresa que viene bien, que anda la cosa fenómeno, y otra cosa es que irrumpa una, una empresa como hoy que no factura nada y estamos con un tremendo problema de rentabilidad y un, problema, un tremendo problema de sostener la gente que está con nosotros. Y después la familia, con esa irrupción, perdón, la empresa, con esa irrupción de la familia en la toma de decisiones, descubre la dimensión de empresa familiar. Bueno, ese problema, esa zona de solapamiento institucional, fue estudiada de distintas formas, fue estudiada en forma temporal, hablábamos de las empresas en primera generación, en tránsito generacional, en segunda generación, en tránsito generacional, y decíamos y dábamos recomendaciones para cada uno de esos momentos, cada uno de esos momentos. ¿no? Es decir, bueno, ayudemos a las familias del fundador, ayudemos a la familia de los hijos, etcétera, etcétera. Y hay otra forma de ver esta zona de solapamiento, que es en la que me voy a concentrar hoy, que es como sacar una foto sacar una foto. Miren, ¿qué está pasando en este solapamiento institucional cuando las cosas van de determinada forma en la empresa y las cosas van de determinada forma en la familia? Es decir, ¿qué pasa en ese solapamiento? ¿Cómo es la zona limítrofe cuando las cosas no van bien en la empresa y sí bien, bien en la familia o viceversa? Bueno, y para tratar de sacar alguna conclusión eh, para esta época de... De, de cuarentena, esta época de metidos en casa, esta época de querer hacer algunas cosas y no podemos, dije, ¿qué les habrá pasado a las empresas familiares en otras crisis complicadas como esta? Y recurrí a una investigación que hicimos hace unos años, eh, cuando estudiamos las empresas de más de 100 años. ¿Cómo superaron las crisis empresas que viven y han vivido más de 100 años? ¿Cuáles son los comportamientos eh, que han tenido que aprender, que han tenido que incorporar para poder continuar? Seguramente dentro de 10 años, yo les pregunto a ustedes, che, ¿qué aprendieron en el 2020? Ustedes me van a decir, bueno, esto, esto, esto y esto. Bueno, estoy intentando mostrar qué aprendieron las familias empresarias y las empresas familiares para poder transitar más de 100 años. Algunas cositas que son comunes y vamos a charlarlas y después sacaremos algunas conclusiones algunas cositas primero qué factores comunes yo lo puse valores comunes son algo más que valores pero qué cosas descubrieron las familias que tuvieron que vivir o que vivieron para superar este tipo de crisis fíjense qué interesante el primer renglón qué dice el primer renglón aprendieron que una cosa es cuidar nuestra gente. Aprendieron el concepto amplio de familia. La empresa es una organización humana. En esa organización humana hay gente familiar y gente no familiar. Pero ya hay familias que en 100 años tienen colaboradores que ya van en tercera generación. Por ejemplo, una empresa agropecuaria. El, el abuelo trabajó de peón de, de ganadería. El hijo eh, eh, trabajó de de administrador en el, en el escritorio y el nieto es el contador, o sea que nuestra gente, el cuidado, la palabra cuidado, qué palabra el día de hoy, cuidado nuestra gente. Eh, muchas experiencias de cómo están cuidando ustedes a su gente. Recuerdo después de la primera cuarentena, de los primeros días, cuando se abrió por primera vez la... La cuarentena, la primera apertura fue, me acuerdo que abrieron para los corralones de materiales, para los corralones de materiales para la construcción. No abrieron la construcción, pero sí los corralones de materiales. Y hablé con una familia amiga que tiene un tremendo corralón en el interior del país y me dijo: Mira, Guillermo, nosotros abrimos, pero la verdad que vos vas a nuestra, a nuestra sucursal y parece una sala de terapia intensiva. Toda la gente con barbijo, la gente con delantal, la gente con con el alcohol en gel. Los tenemos que cuidar muchísimo, tenemos que tener mucho cuidado con ellos. En el fondo tenemos que quererlos. Por supuesto que por ellos en sí mismos, pero también por el negocio. Hay un costado también de, de importancia de que si no los cuidamos nos van a cerrar esto. Pero bueno, lo aceptan por porque ese concepto de compartir. Lo segundo que aprendieron también es, ese, yo puse ahí comportamiento ético, pero en realidad... Eh, eh, lo que estoy queriendo decir es que si uno no tiene puerto de llegada, cualquier viento viene bien. ¿Qué quiere decir? Para saber qué hacer, tengo que saber a dónde tengo que llegar. Tengo que saber mirar el largo plazo, el, 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 lo, los criterios de profundidad, qué soy, qué quiero ser, cuál es mi misión. Porque si tengo eso claro, este, sé qué hacer el, el día de hoy. Una dimensión de largo plazo, saber que esta crisis va a pasar y que vamos a estar, que vamos a estar y vamos a estar, cómo vamos a estar. Bueno, construir sabiendo que estamos para quedarnos, que estamos para construir una organización perdurable. El tercer punto, la continuidad. La continuidad. Obviamente, la continuidad eh, aprendieron las empresas familiares que la empresa familiar es una institución que la generación vigente la recibió de la generación anterior. La empresa familiar la recibí de mis generaciones anteriores. La estoy disfrutando, la estoy disfrutando, la estoy pasando bien o mal, depende cómo sea la empresa, pero se la tengo que pasar a la siguiente generación. Es un tránsito, ese concepto de tránsito. Era de mis padres, ahora es mía, será para mis hijos. Ese concepto de tránsito es maravilloso, pero le tengo que pasar a negocio. Le tengo que pasar negocio. Es que la que continuidad tiene que ver una dimensión institucional. Querer compartirla y pasarla a la siguiente generación, pero también tiene que ver con ser eficaz y que sea negocio. El compromiso más allá de la empresa, espectacular. La función social, la solidaridad. Todas las empresas familiares de más de 100 años me dicen, mira Guillermo, en algún momento de este caminar descubrimos que no estamos solos en el universo. Este, somos muchos, no somos el náufrago. ¿Eh? No es la película del náufrago que solo puede tirar abajo todos los árboles para hacer su balsa su para salir, sino que somos muchos. La solidaridad, tenemos que pensar en los demás. Maravilloso lo que estoy viendo, ¿eh? maravilloso lo que estoy viendo. El otro día salió en La Nación y estoy conversando con muchas empresas que están colaborando. Hay empresas familiares y familias comprando respiradores, eh, ayudando a, a, a crear eh, hospitales de campaña. Ya les habrá hablado. Ernesto Ruete sobre el hospital de campaña del Hospital Austral, maravilloso. Las familias puestas en su compromiso de solidaridad, una maravilla, es lo que estamos viendo. La transparencia sin doble discurso. Aprendieron que la, veros, la verosidad es lo importante en este camino, el engaño no sirve. El engaño no sirve. El ser transparente, ver fondo de ojo y que el fondo de ojo sea maravilloso. Sea maravilloso. La calidad, pasión por la calidad. Hacer las cosas bien. Pasión por la calidad quiere decir calidad del producto, pero también calidad del proceso. Convertirnos en especialistas de nuestra especialidad. Maravilloso. Y la otra cosa que también descubrieron las empresas de más de 100 años eh, es que se definen como empresarios de capital argentino. La empresa familiar en el entorno en que le toca estar. La empresa familiar tiene un fuerte compromiso con su entorno geográfico. Por supuesto que de ahí hacia el mundo, sin lugar a duda, pero el entorno geográfico manda mucho. La empresa familiar está para quedarse, para quedarse. Hemos visto algunos años complejos de mucha venta de empresas familiares, pero el señor no, como le decían, a, a, a la enorme cantidad de empresarios que pudieron vender no vendieron, ¿Por qué? porque tienen un compromiso con su comunidad. Bueno, pero fíjense, estos son eh, comportamientos profundos, ¿no? este, valores, valores comunes. Y, pero también otra pregunta que les dije cuando la cosa se complicaba, como ahora. ¿Qué pasaba con las carteras de negocios? ¿Qué hacían? Porque no hay empresa familiar si no hay empresa. No hay empresa si no hay negocio. Y no hay negocio si no hay capacidades para atacarlo. ¿Qué hicieron con los negocios? ¿Cómo evolucionó su cartera? Y miren qué interesante lo que sacamos. Esto es... ¿Cómo? se movieron las carteras de negocios de las empresas en Argentina y zona de influencia. ¿Eh? Esta es una investigación que trabajamos en, en Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú y Argentina, fundamentalmente. Esta, esta parte del sur. Fíjense que nos dijeron, mira, Guillermo, una de las cosas que descubrís después de tantos años en un sector es que tu familia tiene un ADN que te ha vinculado con el sector. Somos una familia agropecuaria, somos una familia de la construcción, somos una familia del turismo, somos una familia metalmecánica, etcétera, etcétera. Fíjense que a propósito dije distintos sectores industriales porque lo están pasando muy distintos cada uno. Esto es una característica de esta época. Hay algunos que la cartera del negocio, le, le está, la cartera de negocio, el negocio que tiene, le está generando rentabilidad y otros que no, eso está clarísimo. Cuando digo agro, digo, un sector que hoy está dinámico y está, le está yendo bastante bien con sus problemas, por supuesto, como siempre. Pero hablo de construcción y hablo de turismo están vendiendo cero. Es terrible. Pero bueno, pero es su core business. Ahora, eh, 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 ese negocio que puede ser el original, por supuesto que tiene un montón de mutaciones en 100 años vinculado con la tecnología. Tremendo tema la tecnología tecnología y procesos nuevos, pero con el core business claramente somos de la construcción. Otra cosa que me dijeron, mira, bajo nivel de diversificación, eso no me gusta, hablando con mi colega Silvia, me dijo, mira Guillermo, hay un desafío estratégico siempre que es la innovación. Bueno, antes de los 90 se veía bajo nivel de, de innovación, después no, después ya, ya hay más innovación, más, aparece más diversificación. Primero diversificación relacionada, después una diversificación ya no, no relacionada. En esta época, podríamos decir, de economía de guerra, así la hemos llamado con, con la gente de, de, del área de política de empresa del IAE, ¿no? hay una, hay una, una eh, diversificación obligada para poder ganarse unos mangos. El otro día vi un caso, un caso eh, muy... muy Interesante, una persona que tiene un bar y que le preguntaba el, el periodista, y contame, el, el, eh, ¿cómo te va con el bar? Y dice, mira, no, el bar no puede trabajar, pero ¿sabes qué puse? Puse adentro del bar, en las mismas instalaciones es una verdulería. Eh, una, estaba en el, en el diario, el tipo hace lo que puede. ¿Y cómo distribuís la plata? ¿Y cómo podemos? Estamos haciendo lo que podemos, pero bueno, eso es una circunstancia muy particular. Tranquilos, muchachos, volveremos a lo que somos, volveremos al turismo, volveremos a la construcción bajo nivel de internacionalización. Y fíjense el último renglón que interesante, a pesar de, de Argentina perseveraron, no vendieron ni salieron a especular. Esto de estar hablando a una cámara me, 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 me llama poderosamente la atención. Les voy a hacer la pregunta, se la voy a hacer a Florencia, que está ahí, que es la única eh, carita que me permiten ver, pero Florencia, hay vida en mi auditorio, hay gente por ahí, sí. contame, a ver. Sí Guille, somos un montón. Y a ver, eh, los que tenemos que ver con empresas familiares, ¿no? Eh, danos una recomendación sobre la diferencia en, en, cuando en la empresa es lo mismo el que trabaja o, o el que no trabaja en esa empresa familiar. Da igual. Bueno Flor, gracias. También una, una. Bueno, hay muchos ahí que ya veo, ya veo. Sí hay un numerito, sí hay muchísimos. Este. Y les contesto a los que me conocen, ¿no? La forma de participar en una empresa familiar es diversa, es diversa. Este, Se acuerdan lo bailaba, ¿no? Familia, propiedad, dirección, ejecución. Familia, propiedad, dirección, ejecución. ¿Qué quiere decir? Uno puede ser eh, eh, el, el cuñado de la dueña, eh, uno puede ser el, el socio, uno puede ser un director, uno puede estar en la parte ejecutiva. Lo que está claro es que... Eh, a lo largo de estos días, a lo largo de estos días, eh, es distinto cómo lo sufrimos, cómo lo vivimos, cómo lo vivimos. Les decía, se acuerdan, hay tres cosas que tienen que ocurrir. Una cosa es la familia eh, creando felicidad, la empresa creando eh, riqueza y la familia realizándose personalmente. Bueno, cómo se realiza una persona eh, en la empresa familiar. Bueno, eso depende del nivel de acercamiento que tenés. Este, les voy a poner, voy a avanzar, porque como era obvio, los tiempos me van a ir mandando. Voy a avanzar, eh, utilizando la pregunta que me hizo Flor, voy a avanzar a alguna recomendación para cada uno de ustedes de acuerdo al nivel de acercamiento que tiene a la empresa familiar, de acuerdo a, a nivel de aproximación. Miren, ahí vamos, ¿no? Eh, en la empresa familiar en cuarentena, ¿qué nos pasa a las personas? ¿Qué nos pasa a las personas? Si solo somos familiares, digamos. Y digamos, mira, soy el hijo del empresario que él es el dueño todavía y yo tengo 20 años y todavía no estoy trabajando en la empresa, estoy estudiando. Eh, bueno, soy solo familiar. Lo mío es ser familiar, es ser el hijo del fundador, es ser el hijo del fundador. ¿Qué me decís? ¿Qué tengo que hacer en este periodo de tiempo? Dame una recomendación. Bueno, mi primera recomendación es decirte, mirá, la, cuando la empresa y la familia en esa zona de solapamiento se cruzan en un momento difícil, en un momento difícil como el actual, se cruzan en un momento donde las cosas no van bien o no van tan bien en la empresa. Y en la familia estamos bien, estamos compartiendo, pero estamos sufriendo juntos. ¿Qué puedo hacer? Unir. Campeón, la unidad familiar es el sostén de la empresa familiar en los momentos difíciles. ¿Cuál es la red de seguridad que genera el compromiso para continuar? Bueno, la unidad familiar. La empresa familiar consume parte, utiliza parte de esa unidad familiar. Pero ese es el secreto, es el, el, el que yo llegue cansado y llegue con la lengua afuera a casa y encuentre gente que me ayude a, a, y me contenga. La unidad familiar, y en este caso, la unidad familiar, a pesar de las distancias, a pesar de las distancias, no está el abrazo, no está el beso, no está el compartir eh, con tu hijo, con mi hijo, la, la nieta recién nacida, eh, o con mi hija, mi nieto, ¿viste? eso no está. Pero bueno, ¿cómo trabajamos la unidad en esta cuarentena? La unidad vinculada con vernos en una pantalla. Yo me veo en la pantalla y me río porque soy casi John Wayne viendo la... John Wayne, no, pero Hopkins. Eh, ya me gustaría verme como Brad Pitt, pero no, pero bueno, ¿cómo me verán mis hijos desde el otro lado? Ojalá mis nietos me vean como Brad Pitt. ¿Lo ven? Pero bueno, unidad, trabajar la unidad central. Desde el punto de vista de nosotros como dueños, como socios. Me acuerdo maravillosamente uno de ustedes que en una clase me dijo, Guillermo, cuando me di cuenta quién era, cuando me di cuenta quién era desde el punto de vista de, de la cantidad que tengo, ¿viste? cuando me di cuenta que me tocó estar en esa enorme cantidad de gente que, eh, que tiene, pero hay muchísimas más personas que no tienen. ¿Qué significa saber tener? Reflexionar sobre este tema. Lo bueno, hemos hablado en clase con algunos de ustedes. Hay una enorme cantidad de gente, de veía anotada, que les agradezco muchísimo, pero la reflexión de saber tener. Me acuerdo que este muchacho me decía, mira, Guillermo, yo descubrí la maravilla de tener cuando descubrí la responsabilidad de tener. ¿Eh? En el tener hay derechos, hay un montón de derechos que tienen que ver con el con la propiedad, pero también hay obligaciones, me decía. La obligación de saber compartir. Hoy en día eso nos está llamando, nos está pidiendo compartir lo nuestro. Eh, eh, en beneficio de los demás. Saber tener. Qué lindo tema. Tenemos que reflexionar juntos cuando los podamos ver, que tengo muchísimas ganas de volver a verlos. Vamos a reflexionar y vamos a, a significar eso que es saber tener. Saber tener también significa saber ser socio, saber compartir, saber consensuar, saber mirar juntos hacia adelante. Les vuelvo a repetir: no estamos enfrente a la película del náufrago, estamos enfrente a una película donde el problema lo tenemos todos. Tenemos que saber compartir. Tenemos que mirar adelante sabiendo que no todos vamos a pensar igual, pero que queremos seguir juntos. Y ese querer seguir juntos significa no siempre, eh, no, perdón. No siempre estar de acuerdo, pero otorgar el consenso. La otra dimensión es la dirección. Familia, propiedad, dirección. La dirección, bueno, en la dirección somos directores, qué difícil. Qué difícil la economía de guerra, tomar decisiones mirando hacia adelante, siendo los que tenemos que asumir la responsabilidad. Eh, eh, he visto, no solo el, di el caso, porque voy rápido, di el, solamente el caso de este muchacho que tenía un bar y que con sus amigos, con su gente, con la gente que laburaba con él, hizo una cooperativa y puso una, una verdulería, pero también he visto otras cosas, otro tipo de cosas, industrias metalmecánicas haciendo barbijos. Eh, intentando autopartistas volcarse a ser respiradores, empresas textiles haciendo delantales para, para la gente de la salud. He visto muchas decisiones corajudas y, y generosas desde la dirección para orientar esta economía de guerra y atacar esta economía de guerra por la necesidad, mucho más que la rentabilidad posible. Y después la parte ejecutiva, familia, propiedad, dirección, ejecución. Y la parte ejecutiva tremendo, trabajar en casa. Ustedes me miran, a mí yo tengo 67, la verdad que me dicen trabajar en casa y estoy encantado de la vida. También un poquitito encerradito, si bien tengo una casa simpática, linda, con jardín, pero bueno, un poquito encerradito en sentís pero trabajar en casa a mí me resultó maravilloso. Soy un converso hacia la tecnología, tengo 67. Tenemos un problemita, yo trabajo con mis hijos y cuando tengo entrevistas con empresarios y sus familias, Siempre del otro lado de la pantalla hay jóvenes también y hay gente mayor. Los jóvenes se tutean con la tecnología maravillosamente bien. Los mayores nos cuenta un poquito más, pero bueno, ¿cómo encauso la energía del día a día cuando lo que tengo que trabajar es mirando una pantalla y sacando cosas por acá? Bueno, estaremos aprendiendo. Familia, propiedad, dirección y ejecución. Eh, yo les diría que, que lo que estoy viendo, lo que estoy viendo es. Eh, eh, un momento maravilloso para, para que la familia eh, pueda construir eh, buenos recuerdos. Eh, hay un, eh, les voy a compartir una, una, una lista de desafíos, desafíos que estamos con mucha ilusión con, con el área de política de empresa. Eh, estos son desafíos que no son solo para para la empresa familiar, sino que para ustedes como empresarios, o para ustedes como ejecutivos o directivos de empresa, no quiero parecer un, ni un sabiondo ni alguien que tiene la verdad, sino que una lista de temas que creo que en la cuarentena tienen que caer arriba de la, de la agenda de ustedes. Flor, no sé cómo venimos. ¿La gente se está escapando o venimos bien? ¿Hay vida en mi auditorio? porque esta sensación de hablarle a la cámara me tiene un poquito inquieto. ¿Hay vida en mi auditorio? ¿Cómo vienen? ¿Vienen diciendo alguna sí, cosita? Sí, 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 sí no, vienen presentándose gente de San Juan, de Neuquén, eh, de Santa Fe. Tengo algunas preguntas. No sé si vos a ver, querés a ver, seguir. Contame, no, contame alguna pregunta y después les doy la lista que les quería dar. A ver, tirame alguna bueno. idea de por dónde vienen las inquietudes. A ver, tengo una de eh, Florencia también, que dice, ¿cómo hace aquel que no tuvo participación activa en la empresa familiar para integrarse sin conflictos de fondo? Está bien. Este, linda pregunta. Bueno, primero, lo primero, a, a eso gracias Flor, buenísimo. Eh, lo primero eh, que, que tiene que quedar clarísimo son los cuatro niveles que te acabo de decir. Eh, no es lo mismo ser familiar que trabajar ahí. Eh, esto, miren, que, que desde el punto de vista intelectual vos lo ves y decís, es fácil. Es fácil. Una cosa es ser familiar, otra cosa es estar en el directorio, otra cosa es trabajar ahí y otra cosa es ser socio. Eso, desde el punto de vista intelectual, lo entiendo perfectamente. Ahora, entender que tengo una hermana que es socia y que no trabaja conmigo, ¿y cómo tiene derechos? Entenderle los derechos, saber escucharla, ahí es todo un tema es todo un tema, parece, a mí me sorprende, porque sigue siendo uno de los temas que me hace viajar, me hace trabajar muchísimo, esa comprensión que participar, participar no quiere decir estar en el día a día, participar quiere decir a lo mejor en el asado del domingo, poner buena onda cuando dos que trabajan juntos se pelean. En, en, los, en los Zoom que hacemos a nivel familiar, cuando estamos todos reunidos en la actualidad en la, en la familia y vemos al fundador o a los que trabajan con mala cara porque lo están pasando mal vinculados con el negocio, ser él o la que aporta la buena onda, lo que les decía antes, ¿no? La familia, la familia unida, ahí está, ¿no? Este, ¿cómo participo? Mira, participas una enormidad conteniendo el, el esfuerzo, conteniendo las contrariedades que pueden tener tus familiares que están ahí. Y si sos socia, sin lugar a duda, hoy en día, si sos además de, de hermana socia, bueno, sabiendo que a lo mejor las decisiones de austeridad hoy son muy importantes, ¿no? No hay plata para cualquier cosa, no hay plata para todo. Eh, por lo tanto, eh, tener paciencia, tener, este, preguntar con buena onda y después eh, acompañar a los que dirigen y a los que ejecutan. Ahora... Vos me preguntabas, sin crear conflicto. Mira, conflictos va a haber siempre, pero el conflicto ojalá no sea porque quieras decir lo que tenés derecho a decir. ¿eh? Y sé muy prudente cuando decís cosas que no hieran, porque los que están ahí laburando hoy en día es un poco difícil, ¿no? Porque estás con toda la problemática de la cuarentena y de la caída de la facturación. Conflictos para opinar siempre hay, pero bueno, este, la empresa necesita que ustedes puedan discutir. Que ustedes puedan discutir y eso requiere una familia unida. Hola Flor, apareciste de vuelta. ¿Hay más preguntas? Sí, tengo tienes... otra, eh, tengo dos más. Una vale. de Alejandra que dice, ¿cuáles son los mayores desafíos para proteger la reputación de la marca familia? ¿Cuáles son los mejores? Los mayores desafíos Bien. para proteger la reputación de la marca familia. Buen punto, te voy a dar una lista sí. de desafíos. Y da, haceme la otra, así ya con esto me quedo y yo termino. A ver. Bueno, acá Marcelo dice, trabajar con la esposa. ¿Cómo manejar los conflictos? Ay, no me arme el lío, Marcelo. No me arme el lío. Después le vas a decir, mirá que Guillermo dice esto. Lo que yo creo es que eh, cuando eh, una persona trabaja con su esposa, el solapamiento es mucho mayor. Por eso le digo, miren... Eh, sean conscientes que la empresa necesita de su unidad, de su unidad. O sea, tengan espacios para compartir cosas que no tienen que ver con la empresa. Hoy en día lo no entiendo que es difícil, ¿eh? Entiendo que es difícil porque el tema de la empresa está muy ahí, está muy nervioso. Pero mira, compartir la propiedad y compartir el trabajo de tu esposa necesita que vayan al cine juntos a hacer otras cosas. Necesita que vayan al teatro y que vayan a comer y que vayan con amigos. Necesitan espacios familiares autónomos del de laburo. Suerte, campeón, suerte. Y unos desafíos para cuidar la marca familiar, como me dijeron, es buena pregunta, miren. Y con esto creo que voy a, a, a... Es el mensaje medio final que quería tener. Miren, esta es una lista de desafíos que, que son ideas que les dejo para pensar. Eh, y que creo que dentro de... Ojalá dentro de unos años a la que me hizo esta pregunta de... De desafíos y cómo cuidamos la marca familiar, ojalá dentro de unos años me puedas decir, mira Guillermo, yo en la cuarentena aprendí algunas cosas. Lo primero, es ese concepto estas es del Papa Francisco, de no nos salvamos solos. Tremenda la imagen esa del Papa entrando solo en la Plaza San Pedro esa noche, creo que nos le golpeó a la humanidad, la soledad. No, no nos salvamos solos. No nos salvamos solos. Mirar a los costados, los demás, los demás. Una familia generosa, una familia que ayuda, una familia que abre puertas. Eh, yo creo que, que las comunidades donde las, familias, las empresas están agradecen un montón como irradia la empresa familiar hacia la comunidad. No lo hagamos todos, la irradiación. Después hay otro desafío ahí que si hubiera hecho esta conferencia... Al principio de la cuarentena hubiera puesto la salud es más importante que la economía. Hoy lo pongo, la salud es más importante que la economía. Lo pongo así porque, bueno, hemos visto, hemos avanzado. En todo caso, las dos cosas son muy importantes. La problemática de la salud llegó para quedarse y la economía requiere que le prestemos atención. Flor, ahí está, ahí que apareciste. Me debe quedar poco tiempo, ¿verdad? No, no, dice tenemos, tenemos unos minutitos más, unos diez minutos más y hay un montón de preguntas. El... Bueno, dame, dame, en dos minutos resumo esto y me haces algo, ¿te parece? Dale. Perfecto. El otro tema que llegó para estar, para que no nos olvidemos de él, por Dios, la responsabilidad social en el primer plano. Saber compartir el, el uso universal de los bienes, pero desde la decisión tuya. Que nadie venga a decir tenés que poner tanta plata porque no ha No, yo sé que ustedes ayudan la responsabilidad social en el primer plano, en el primer plano. Llegó para quedarse. Llegó para quedarse en nuestro corazón, llegó para quedarse en nuestra agenda. El impacto de la tecnología, la maravilla de reconocer la tecnología, cómo impacta la tecnología en mi vida, cómo impacta la tecnología en mi negocio. La vulnerabilidad personal, hemos aprendido a tener temor, a tener un poquito de temor. Si a uno te dicen dengue, ¿sabes que el, el, el enemigo es un mosquito? Entonces, digo, lo que tienes que tener es un buen antimosquito, y si hay mosquito, matarlo. Acá te dice que es un bicho que no lo es. La vulnerabilidad ante un enemigo que no vemos. Bueno, tranquilo. La vulnerabilidad del negocio también. El presente. Eh, hoy es el ayer de mañana. ¿Qué quiere decir esto? Mañana nos vamos a acordar de este momento como un momento de crecimiento. De crecimiento en la construcción de felicidad. Ojalá. Hoy estemos construyendo un recuerdo que dentro de unos años nos haga pensar que fuimos mejores en este periodo de tiempo. Los valores se muestran en las circunstancias difíciles. Estoy seguro que estás descubriendo, están descubriendo juntos un montón de cosas importantes a nivel familiar. Se están redescubriendo. Bueno, ese redescubrimiento es un valor que vale realmente la pena cuidar. Y después la, la salud llegó para estar en la mesa de decisión siempre. La salud es un criterio al cual tenemos que ver. Bueno, espero que esta lista les sirva, tenganla ahí y vamos a ver, a ver qué inquietudes tienen, que seguramente son un montón y puede responder a algunas. Vamos, Flor. Sí, son un montón, Guille. Javier pregunta, dice, a priori es saludable que los integrantes de la familia sean a la vez familia, propietario, director, ejecutor, cuatro personas compartiendo esos cuatro roles. Bueno, no. Eso significaría una empresa con los familiares con el mismo involucramiento. Familia, propiedad, dirección y ejecución, y todos son hermanos, socios, al 25% cada uno, los cuatro en una mesa de la decisión, y los cuatro laburando juntos. Eso es lo que se llama una empresa familiar del mismo involucramiento. Que no es ni mejor ni peor que una que no tiene el mismo involucramiento. A medida que va avanzando la vida de las empresas, es distinto el involucramiento. Algunas, algunas hacen una cosa y otras hacen otra. Cuando la empresa es una empresa de hermanos o de primos del mismo involucramiento, hay que saber compartir, hay que saber consensuar. Las dos es que son fundamentales, compartir y consensuar. ¿Por qué? Porque todos los ámbitos estamos todos. Y nos miramos a la cara y somos hermanos, somos socios, somos colegas en el directorio y compañeros de laburo. Compartir y consensuar. A ver, Flor. Hay algo relacionado a esto. Ignacio pregunta: ¿Cómo hacemos para explicarle a los sucesores que es el fin y que es muy difícil continuar? La relación entre nuestros padres es diferente a la que hay entre primos. Que es el fin? A ver, la pregunta está medio difícil, pero bueno, mirá: eh, a los, los sucesores en Argentina. Y en nuestra zona del mundo ya sabemos quiénes son, porque la ley lo dice. A los padres lo suceden los hijos. Por lo tanto, a los hermanos, si comparten una sociedad, los van a suceder los sobrinos. Entonces, nosotros ahí recomendamos siempre trabajar ese vínculo societario, trabajar ese vínculo societario pensando en la continuidad, pensando que para continuar tiene que haber una mesa redonda, una mesa donde podamos hablar absolutamente fundamental. Distintos en otros países del mundo donde los sucesores yo los puedo decir el último día de mi vida, le dejo esto a mis amigos o le dejo esto a esta persona o le dejo esto a los gerentes y a mis hijos no le dejo, le dejo otra cosa. O sea que la continuidad, la continuidad necesita que ayudemos a la siguiente generación a querer compartir. Obviamente, si estamos en presencia de una empresa que no va a continuar y les generamos a ellos el deseo de continuar, ahí vamos a tener una frustración que tendremos que saber manejar. Yo lo que sí les digo es, no esperen a que sea tarde a descubrir el afecto societatis que tienen los hijos, el afecto societatis que tienen los, los primos. Compartanlo. Y hoy en día, cuando la cosa está complicada, más tenemos que saber compartir. Porque más cosas importantes tenemos que hablar. Flor, ¿alguna otra preguntita? Sí, acá Mario dice, Guillermo, creo que hay un sentimiento que todos en este momento tenemos, el miedo. ¿Cómo actúo mm. como dueño con este sentimiento con los otros? Oh, qué pregunta, campeón. Vos sabés que a mí también me pasa eso. Y te, eh, tendríamos que tomarnos un café y charlarlo, porque no es nada fácil. Eh, tener miedo no es malo. Tener miedo es sano, es sano. Lo que no te tiene es que inmovilizar. Tampoco eh, eh, tengas miedo en que la gente se dé cuenta que tenés un poco de gulepe, eh, Porque es lógico, es humano. Es humano. Es decir, si, si no tuviéramos un poco de temor después de cómo nos están dando por la televisión y como nos están diciendo, como estamos viendo lo que pasa en Italia, en España, como que se, parece como que se nos está viniendo una bola de nieve encima. Bueno, yo no tengo ningún temor en que la gente se dé cuenta de que uno está un poco atemorizado. No le tengas miedo a eso. No sos Superman, ni, ni, ni pienses que tenés que ser Superman y que a vos las cosas te resbalan. No, vos sos una persona y la empresa es una organización humana. Personas que caminan la vida juntos en busca de un objetivo común. Algunos están más atemorizados, otros están más, más seguros. Ánimo, ponerle el pecho. Tengo un amigo que quiero muchísimo, Mariano se llama, que jugamos juntos al rugby en primera línea. Él era mi hooker y yo era su pilar. La primera línea, una cosa que aprendimos, es que le tenemos que poner el pecho a la adversidad. Y a veces cuando te tocaba un gordo más grandote que vos, te daba un julepe bárbaro, pero había que ponerle el pecho a la adversidad. Tranquilo, campeón, no te preocupes en que se note un poquitito. Lo importante es ponerle el pecho y como la primera línea, empujar. ¿Flor? Dice, si tengo otra. Carla pregunta, cuando el dueño, el padre, ya no cumple con sus tareas, pero no quiere delegar. ¿Cómo pueden hacer los hijos para tomar esas funciones sin faltarle el respeto frente a otros trabajadores? Ay, Carla, vos yo lo que diga seguro que vas a salir corriendo a decírselo a tu papá. Pero bueno, procura ser muy prudente. Yo lo que te digo es que un empresario no se retira nunca. Nunca. Siempre está presente. Siempre está presente. Lo que uno tiene que saber es que tiene que cambiarle la agenda. Tiene que cambiarle la agenda. Yo nunca he visto un hombre muy mayor que me diga, Guillermo, yo quiero seguir con las negociaciones complejas con el sindicato, quiero seguir con las negociaciones complicadas con el sistema financiero. No, eso no me dicen. No me dicen, yo, Guillermo, yo quiero seguir interesado en la bioquímica, quiero seguir interesado en el negocio. Este, yo te diría que qué lindo es en los procesos sucesorios, cuando al principio del proceso, el que, presegun, el que se pregunta qué puedo hacer por mi hijo, para que mi hijo sea feliz laburando acá, y al final del proceso los hijos digan, qué importante que mi hijo sea siempre feliz, ¿cómo será feliz mi viejo? No saques de la agenda de tu hijo aquellas cosas que lo hacen feliz, eso no va a andar. Lo que tienes que ser es consciente que un empresario no se retira nunca. Y hoy en día ayudaba mucho con la tecnología. Hoy en día el empresario metido en su casa sin poder salir. Este es un perro jaulado, es un hombre que tiene que estar en contacto con los demás, ayudarlo. Flor, la última, ¿hay alguna o ya lo dejamos sí. aquí? Te hago, no. te hago una última como para cerrar. Igual fuiste sí. respondiendo a medida que ibas hablando con respecto a la tecnología, hubo muchas preguntas, así que ya la fuiste respondiendo. Pero bueno. Pedro dice, eh, ¿cómo hacemos para alinear los objetivos de mediano y largo plazo de la empresa familiar más allá de la cuarentena? Está bien. Está muy bien. Mira, la dimensión de pensamiento estratégico tiene tres niveles. Un nivel de, de muy largo plazo que se llama misión. Misión. La misión tiene que ver con la, la, la necesidad básica y fundamental. ¿Qué es lo que te da el ADN? Por ejemplo, eh, la vivienda. Si vos sos una constructora, vos lo que querés es satisfacer la necesidad de vivienda. Necesidad de vivienda. Eso te tiene que armonizar con cómo querés satisfacer, qué querés ser. Quiere ser una constructora, quiere ser una inmobiliaria, quiere ser una desarrolladora. ¿Ves? O sea que se van como, se van como, como enganchando en los pensamientos estratégicos. La misión es, es la dimensión más largo plazo del pensamiento, después está la visión, quiero ser un constructor, ahí están las habilidades, hay las habilidades que es ser profesional en la construcción, y después está el objetivo concreto, un edificio. ¿Eh? Con un edificio soy constructora y satisfago necesidades de vivienda, ¿ves? Eso, eso es armonizar, armonizar las cosas. Por lo tanto, soy ingeniero civil, hago un edificio, tengo una constructora y satisfago necesidades de vivienda. Así se concatenan eh, los objetivos. Eso es todo un ejercicio profesional de pensamiento, de pensamiento que, que bueno, que, que te recomiendo que hagas, es un ejercicio maravilloso. Respecto al otro que me decías, Florencia, eh, a la tecnología. La tecnología. Llegó para quedarse. Llegó para quedarse. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Lo que pasa es que es la primera vez que pasa en la humanidad. Es la primera vez que pasa. Y la generación joven sabe mucho más de algo que es muy importante que la generación mayor. Y eso es maravilloso. Eso debiera acercarnos. Eso debiera acercarnos. Nos debiera rejuvenecer. Yo creo que nos acerca. No estoy diciendo que no lo haga. Nos acerca. La tecnología nos acerca a los jóvenes, los mayores y los jóvenes. Fíjense que hoy en día se está hablando de personas de riesgo, las personas de más de, de, de 65 años, yo, este, parece que son personas de riesgo, tienen que quedarse adentro de su casa. Bueno, yo soy un león enjaulado dentro de una casa permanentemente. Lo que no me enjaula es la tecnología, lo que me permite ver que hay. Algo atrás de esta pantalla, lo estoy creyendo, estoy empezando a creerlo, porque aparecen las fotitos de alguno por ahí. Pero bueno, pensar que hay un auditorio con 300 personas sentadas escuchándome, es maravilloso. Es casi hasta me divierte, hasta me divierte. Gracias a la tecnología llegó para quedarse. Ayúdennos, jóvenes, ayúdennos a que eh, la tecnología nos una, nos haga compartir más y mejor. Bueno, Flor, ¿algún otro clamor, alguna otra pregunta o ya lo dejamos por acá? Contame, a ver. Te hago una última pregunta y después ya te dejo a vos para que cierres. Dale. Igual es, es una pregunta importante. ¿Qué dice? ¿No sería este un buen momento para incorporar más mujeres a la empresa familiar y escuchar sus miradas? <laughs> me parece buenísima la pregunta, pero vos sabés que me, me hace muchísimo esa pregunta. Eh, me, me, me preguntan sobre las mujeres y sobre los millennials. Mirá. Para mí es una cuestión de capacidades. ¿Sabes? Es una cuestión. No sé quién me hizo la pregunta. A lo mejor fuiste vos, Florencia, y la estás encubriendo. No, 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 no. no. Ya te digo quién fue. Fue Patricia, Mirá. mujer. Sí, Patricia, pato, mira. La mujer. No vamos a ponernos a discutir si debe estar o no debe estar. La mujer está, y es maravilloso el siente. ¿Y la mujer qué puede ser? Familia, propiedad, dirección y ejecución. Cada nivel requiere capacidades. A mí no me preocupa que sea hombre o mujer. Lo que tiene que tener es la capacidad que necesita a cada nivel. Si va a estar, va a ser la ingeniera civil en una constructora, tiene que ser una buena ingeniera civil. Y tiene que ser una buena ingeniera civil que comande la acción de los capataces de obra. Si es una ingeniera industrial y está en una metal mecánica, bueno, tiene que ser una excelente ingeniera industrial. Después, si está en el directorio, tiene que ser una persona con mentalidad estratégica. Si está en la propiedad y es dueña, tiene que tener criterio para opinar. No es una cuestión de mi hermana se tiene que quedar en su casa cuidando a los nietos. No, eso ya no es así. Eso ya no es así. La mujer tiene un lugar, podríamos decirlo, ganado. Yo creo que es un lugar que le corresponde, naturalmente. Por lo tanto, eh, igual que a los millennials, a los millennials hay que hacer. Y bueno, de la misma forma que el mundo laboral se adecua a que la mujer pueda estar mejor ahí, para que los millennials puedan estar bien, las empresas también se tienen que actualizar. Bueno, yo creo que el mundo del trabajo, el mundo de la empresa, ya aprendió. La mujer es tremendamente valiosa. Ojalá pase así en tu vida familiar y en tu empresa. Bueno, y ya estamos para terminar, Flor. Me parece que. Sí, ya estamos. Estamos Son llegando. Seis menos diez ¿no? ya estamos. Ya estamos. Bueno, Gracias, vos, Guille. Ya. Está bien. Yo lo que les quiero decir a todos es que los extraño un montón. Como siempre, cierro mi, mi, mis charlas. Eh, los quiero muchísimo. Yo soy profesor. Profesor significa tratar de producir algo bueno en la gente, tratar de producir una mejora personal en ustedes. Ojalá haya sido así, los quiero mucho y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias. Chao, tal vez.